Si eres de los que se pasa todo el día sentado frente a una computadora o a tu celular y al final te preguntas por qué no tienes amigos o por qué no tienes una pareja, quizás estás siendo demasiado aburrido o por lo menos esa es la forma en la que los demás te están percibiendo. Pero no te preocupes porque el día de hoy te voy a dar unos de mis cuantos mejores consejos que les he dado a mis amigos para que tengas su vida mucho más sabor, más alegría, pero sobre todo deje de ser su vida aburrida. ¿Y cómo están, muchachón? El día de hoy yo estoy muy feliz, muy contento poder traerte este video y ayudarte a salir un poco de esa vida sedentaria, de esa vida aburrida, de esa vida en la que parece que no pasa absolutamente nada día tras día. Y siempre haces lo mismo y siempre pasa lo mismo. Por eso el día de hoy te voy a compartir mis consejos para que dejes de ser esa persona aburrida y que nadie quiere estar con ella. Así que quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas cuáles son mis consejos y tu vida cambie por completo. Lo más importante de todo en tu persona es que seas tú mismo. Pero si eres de los que piensa que por ser tú mismo, serle fiel a tu persona, no puedes cambiar, no vas a cambiar y no puedes reinventarte y ser sobre todo una mejor versión de ti mismo, lamento decirte que serás aburrido por el resto de tu vida y te podrías quedar solo, solín, solito. El reinventarte y cambiar no tiene por qué dejar de ser parte de ti. Por eso es muy importante salir de tu zona de confort. Si para ti es cómodo estar todos los días encerrado en tu casa, frente a tu televisor, frente a tu computadora o frente a tu celular, deberás empezar a cambiar ese hábito. Busca actividades que te gusten o te entretengan, como por ejemplo podría ser salir una o dos veces a la semana a alguna cafetería, restaurante o algún lugar donde tú puedas seguir estando dentro de tu zona de confort. Quizás podrías seguir haciendo exactamente lo mismo en la cafetería, en el restaurante o en el lugar que tú quieras. Estar frente a tu computadora o a tu celular, pero ya le diste un cambio, ya le diste un giro a tu vida. De esta forma podrías darte la oportunidad de conocer más personas y en un futuro socializar con ellas. Si te gusta ver películas, podrías salir al cine, hacer ejercicio en un parque y dejar de hacer ejercicio encerrado en tu casa. Lo que importa aquí es cambiar tu ritmo de vida. Seguir haciendo las mismas cosas que te gustan, pero de otra forma, con un ligero cambio en ellas para mejorarlas. De esta forma y de haciendo exactamente lo mismo que te gusta, serás considerado una persona más entretenida con quien salir. Porque hay una diferencia entre decir que te quedaste todo el día encerrado en tu casa viendo películas a que fuiste al cine a ver la última película que estaban hablando todos. Aunque estuviste haciendo prácticamente lo mismo, ver películas, el salir de un espacio cerrado le da más diversión a tu vida. Busca un hobby que te guste y que en verdad te apasione. Cuando tenemos un hobby que nos gusta, se nota y sobre todo se disfruta. Y el conocer una persona que tiene algo que le gusta y le apasiona es muy rico y apasionante al momento de conversar con ellos. Porque se demuestra el interés y sobre todo la otra persona con la que estás conversando podría demostrar interés al querer saber más sobre tu hobby si se lo cuentas con toda la pasión del mundo. Además, que cuando le agregas un hobby a tu vida, se vuelve más interesante tu vida hacia las demás personas. Porque podría dar a entender que tienes una vida un poco ocupada y una vida un poco ocupada en diferentes aspectos es interesante para los demás. Por eso te recomiendo que no solo tengas un hobby, sino que tengas más actividades en tu día para que así la hagas parecer un poco más ocupada o rica para los demás y así hacerte ver un poco más interesante. El conocer más gente en nuestra vida podría hacerla más divertida y menos aburrida, ya que conoceremos diferentes puntos de vista de todas las personas con las que convivimos sobre algún tema o diferentes temas en específico, lo que enriquecerá tu vida. También pueden compartir gustos, placeres, hobbies y quizás ahí está el amor de tu vida.
el encerrarte en tu ciclo de vida o en el mismo círculo de personas que ya conoces podría ser cansado y estresante. El conocer nuevas personas despierta nuestro lado de interés. E incluso cuando conocemos a alguien nuevo y agradable, nuestro cerebro segrega serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y al conocer más personas, seremos más felices si es que esas personas aportan algo bueno a nuestra vida. Busca la iniciativa y toma la decisión. Las personas que se dejan guiar por lo que otros dicen, opinan, piensan, deciden y todo, son consideradas aburridas. Y sobre todo si tienen falta de iniciativa y se dejan manipular por los demás. Porque dime tú, ¿te interesa alguien que no sabe ni qué es lo que quiere? Busca siempre proponer nuevas opciones o rutas en cualquier momento o cualquier cosa que lo requiera en tu vida. Y sobre todo, muy importante, saber tomar buenas decisiones sin dejarse manipular por absolutamente nadie. Mira la vida con optimismo y no seas pesimista. Si eres de los que siempre está buscando el negrito en el arroz o viendo las opciones que podrían salir mal en algo de tu vida, alejarás a las personas de ti y serás considerado como alguien pesimista. En lugar de estarte enfocando en lo que podría salir mal o incluso en lo que ya salió mal, enfócate en lo bueno que te puede suceder o en lo bueno que está sucediendo en este momento en tu vida o en lo bueno que ya pasó por esa mala situación. Siempre enfócate en lo positivo. Simplemente cambia el enfoque con el que miras tu vida. Por ejemplo, si algo salió mal, piensa en algo tan sencillo y tan simple como estoy vivo. Ese pequeño y simple cambio en el pensamiento, viendo la vida como estar vivo, comenzará a cambiar mucho el cómo ves todo lo que sucede a tu vida y a tu alrededor. Después de ese pensamiento, empieza a enlistar todas las cosas positivas que tienes en tu vida y que esto se vuelva un hábito o una rutina. Cada vez que sientas que algo te está saliendo mal, empieza a pensar lo positivo de lo que tienes, lo positivo de lo que te ha sucedido o lo positivo de lo que te podría llegar a suceder si llegas a hacer ciertas actividades, como si eres de los que dicen no me quiero aventar de un paracaídas porque puede no abrirse el paracaídas y morir. Piensa en lo positivo. Piensa siempre en la experiencia que vas a tener después de cuando llegues y se haya abierto el paracaídas. Y no estés pensando en que se va a caer el avión, no estés pensando que no va a abrir el paracaídas, porque entonces recuerda que lo que pensamos atraemos, pero mejor enfócate en ese momento positivo. Igual si te está pasando algo negativo en tu vida, si reprobaste el examen que no estudiaste, pues piensa en que tienes una oportunidad después para mejorar esa calificación, o piensa en las cosas que podrías estar haciendo para mejorar tu vida y mejorar sobre todo la calificación que acabas de salir mal. Pero no te enfoques en que ya reprobaste y que vas a reprobar todo el año, porque entonces reprobarás todo el año. Experimenta cosas nuevas. Llenarte de nuevas experiencias enriquecerá tu vida. Viajes, paseos, actividades diferentes o incluso actividades que liberen adrenalina en tu vida serán las mejores y que podrían realizar mayores cambios en tu vida. Si eres de los que siempre hace lo mismo hasta que ya forma parte de tu rutina, harán ver que no veas tu vida de una forma atractiva y por lo tanto verás tu vida aburrida. Incluso una rutina podría llevar a la depresión. Por eso realiza cambios que se vean atractivos o que sean cosas que jamás imaginaste que podrías llegar a hacer. Esto último te ayudará a tu superación personal y ayudarte a ti a saber que puedes lograr cosas que creías imposibles. Y no es necesario viajar a la luna para experimentar esto. Simplemente con que subas una montaña, con que rompas tu propio récord en correr, con que hagas ejercicio, con que puedas hacer más abdominales, con que puedas independizarte incluso, con esas experiencias vas a lograr lo mejor de tu vida. El cómo te ves físicamente habla mucho de ti. Presta mucha atención a tu imagen y a lo que estás proyectando con ella. Y no seas de los que simplemente lleva ropa por vestir y por taparse y no salirse desnudos. Lleva, utiliza, porta, viste algo que te identifique y que sin que tengas que decir una sola palabra ya puedas expresarle al mundo entero lo que eres en realidad. Y sobre todo lo bien que vives tu vida y lo bien que te la pasas y lo divertido que eres
y no lo aburrido. Así que muy importante cuidar también nuestro aspecto físico y la forma en que nos vestimos, nos arreglamos, y eso también ayudará a darle un cambio a tu vida. Si eres los que siempre también utilizan mismo tipo de ropa, un mismo tipo de color, un mismo tipo de prenda, lo mismo siempre, también hay que modificar un poco nuestro outfit con nuestra misma personalidad, pero cambiando también el estilo en cómo nos vestimos, podría darnos la imagen de más divertidos, incluso podría llegar a ser una nueva experiencia para nosotros el utilizar prendas que jamás creíamos que estaríamos utilizando. Yo, por ejemplo, esta amarilla jamás pensé que me la iba a poner. Y pues bueno, muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas el cómo puedes llevar y hacer tu vida un poco más divertida, más entretenida, y dejar de ser esa persona aburrida que se la pasa todo el tiempo encerrada en su cuarto, encerrada viendo televisión, viendo videos, lo que sea. Haz tu vida más entretenida, más divertida. Recuerda que allá afuera, fuera del internet, hay una vida muy interesante, muy padre por ir a vivirla. Yo soy de los que siempre piensa desconectarse y siempre busco las actividades que puedo estar haciendo, y siempre estoy pensando en cómo dejar de vivir menos en esta pantallita y siempre salir a vivir mi vida y experimentar y ser alguien más divertido. Yo soy alguien que siempre busca la diversión, siempre busca lo positivo, siempre busca el cómo cambiar mi vida, como el darle un giro, y es algo que siempre estoy buscando expresar ante los demás, el que no lleven una vida o una rutina, o el que no se queden todos encerrados y que vean la vida como aburrida, sino que experimenten, que salgan, que se diviertan y que sobre todo vean y vivan su mejor vida en este momento, porque vida solamente hay una, recuerda, así que si te la pasas encerrado y aburrido, pues no vas a tener muchas experiencias después. Recuerda que si te gustó este video, ya sabes qué hacer, dale like, no olvides también suscribirte aquí a mi canal, donde tenemos contenido de todo, estilo, moda, cuidado personal, el video sobre tu vida, sobre estilo de vida y todo lo que demás que tú te imagines, y lo que no también, porque me lo puedes dejar acá abajo en los comentarios, próximos videos que tú quisieras estar viendo. Así que suscríbete ahorita mismo y sobre todo activa esa campanita de notificaciones, y para ser parte del ejército de muchachones de Hueso Colorado, solamente deslizas la notificación en el momento que te llegue a tu celular. Recuerda que tengo redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, todas las dejo aquí abajo en la descripción, y en cada una te comparto contenido completamente diferente, pero sobre todo, si quieres saber qué estoy haciendo en mi vida, cómo estoy divirtiendo y cómo estoy dejando de llevar una vida aburrida, sígueme en mi Instagram, que es mi red social favorita, y siempre a través de mi Instagram Story te estoy compartiendo mis experiencias de vida, mis pensamientos, lo que estoy haciendo, y también tengo una conversación con ustedes a través de Instagram, donde voy haciéndoles y ustedes preguntas, yo les respondo, ustedes me hacen preguntas, yo les respondo, y así estamos conviviendo y compartiendo diferentes puntos de vista siempre a través de mi Instagram. Así que ve y sígueme ahorita mismo. Además, te puedes inspirar en mis outfits, en mis looks y en mi estilo de mis fotografías. Ya que estás ahí, pues dale like a todas ellas. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck.